Televisa presenta. Familia, hoy nos van a traer el nuevo centro de lavado. ¿Qué les parece? ¡Ay, qué bueno, mi amor! Sí, hija, lo malo es que lo van a pasar a dejar a las 12. Hija, ¿tú puedes recibir el centro de lavado a las 12? ¿Y yo por qué? Hija, no seas así. Si te lo pido a ti es porque ni estudias ni trabajas. ¿Y eso qué, papá? Tú no puedes disponer de mi tiempo como si yo no tuviera nada que hacer. Carolina, si tu papá te lo está pidiendo, es porque nosotros simplemente no podemos. Yo tengo que ir a la oficina, él tiene que ir a la obra, y Pilar está de turno en el hospital. Pues me hubieran avisado con tiempo. Yo tengo cosas que hacer. Bueno, yo puedo intentar cambiar mi turno con una compañera si quieren. No, no me parece justo. No. ¿Por qué no? Aurora, por favor, te lo voy a agradecer mucho. No, no, no está bien que Pilar deje de tirado su trabajo para no molestar a tu hija. Si Carolina no hace nada. Si vas a empezar con tus ataques, mejor me voy. No tengo ánimos de recibir mala onda. ¿Y tú no vas a hacer nada? Aurora, por favor, tú sabes que Carol está pasando muy mal. Ay, Carolina la ha pasado mal desde que se vino a vivir con nosotros. Y de eso ya pasaron 5 años. 5. ¿No puedes permitir que sea así? Es una grosera, mírala, y una floja también, la verdad. Por favor. Es muy temprano para pelear, amor. Además, no tengo ganas. Voy al trabajo, buen provecho. Buen día. Te juro que cada vez aguanto menos a Carolina. Cada día le tengo menos paciencia. Lo que pasa es que Pancho no le pone límites. Y por eso se está convirtiendo en un monstruo. Nadie la aguanta. Digo, es una pena que su mamá se haya muerto, sí. Pero la vida sigue. Ni modo. Puede ser una víctima siempre. Hija, no puedes ponerte así. Claro que puedo, papá. Tú no tienes idea lo horrible que es vivir en esta casa. No digas eso, hija. Aquí nadie te trata mal. Eso es lo que tú crees, papá. Pero Aurora me odia por ser tu hija y Pilar tampoco me quiere. Si fuera por ella, sería mucho mejor que yo no viviera aquí. Si mi mamá estuviera viva, yo no pondría un pie en esta casa. Hija, ni Aurora ni Pili te odian. Tú perteneces a esta familia, eres parte de ella. Yo lo único que quiero es encontrar un hombre bueno que me saque de esta casa. Ay, hija, me duele tanto que hables así. Odio vivir aquí, papá, te lo he dicho 1,000,000 veces. Lamento mucho eso. Esta es mi casa y no voy a permitir que tengas esa actitud. A nadie le hace bien la mala onda, pero sobre todo a ti, mi vida. Te hace mucho daño. Hija, yo te quiero mucho. Pero si tú quieres irte de esta casa, lo primero que tienes que hacer es ponerte a estudiar y terminarme la prepa. Papá, yo perdí a mi mamá y eso es lo más espantoso del mundo. Tú tienes a tu mamá viva, por eso no me entiendes. Hija, yo sé que fue muy difícil, pero ya pasaron 5 años. Papá, pues a mí me sigue doliendo como si hubiera sido ayer. Ay, hija mía, te juro que ya no sé qué hacer para ayudarte. Solo te digo una cosa. Si te sientas a esperar a que venga tu príncipe azul a rescatarte, eso no va a pasar, hija. Lo siento.
Siéntese, por favor. Gracias. ¿Se le ofrece algo de tomar? No, 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 estoy muy bien, gracias. Y bueno, cuéntame, ¿qué es lo que necesita? Mira, hace 4 meses mi hijo tuvo un grave accidente. Iba manejando su motocicleta, llegó un carro, le pegó por atrás y... Bueno, desde entonces todo cambió. Lo lamento mucho. Pues la cosa es que quedó con muy poca movilidad en las piernas, aunque los médicos no han cerrado la posibilidad de que vuelva a caminar. Eso es una gran noticia. Sí, y bueno, él necesita salir adelante. Yo necesito volver a trabajar y necesito conseguir a alguien que le ayude a tomar sus medicamentos, a hacer sus ejercicios. Y bueno, ¿en qué horarios necesita ayuda, señora? Entre 9 de la mañana y 5 de la tarde y por el dinero, no te preocupes, yo estoy dispuesta a pagar muy, muy bien. De verdad lo siento mucho, señora Leticia, pero por las mañanas es mi turno en el hospital. Pero no se preocupe, yo me encargo de conseguirle una excelente enfermera. Hoy mismo se lo comento a mi jefa, ¿está bien? Sí, muchas gracias, te lo encargo muchísimo. Yo necesito que mi hijo esté en muy buenas manos. De verdad necesito conseguirlo. Claro que sí, señora, no se preocupe. Es más, páseme sus datos, ¿ok? Te buscan en la puerta. ¿Quién? No sé, una señora, pero no me dijo su nombre. Qué raro. Voy a ver. Estos son los datos que estaba buscando. No había nadie. ¿No? ¿No? Qué raro. Sí, me dijo que le urgía hablar contigo. Bueno, si regresa le das mi número, porfa. Ya me tengo que ir corriendo, que le cambié mi turno a una compañera y ya me toca entrar. Sí, no te preocupes, yo le aviso. Va, gracias. Soy enfermera. Sí, estoy a sus órdenes. Claro que sí, voy para allá. Buenos días. Ya es la 1:00 p.m, ¿eh? Te tienes que levantar. Si quiero estar acostado es mi problema. No, fíjate. También es mi problema y yo no voy a permitir que te eches a morir. Tú tienes que salir adelante, hacer tu rehabilitación, continuar con tu vida. No quiero vivir como parapléjico, mamá. Ay, mijito. Ya me hartó tu discurso de víctima. El doctor dice que tienes muchas posibilidades de volver a caminar. ¡Es mentira! Solo lo dice para sacarte dinero, mamá. Mis piernas están muertas. Yo no voy a volver a caminar. No quiero andar dando lástima por la vida. Pues tú vas a hacer la rehabilitación, quieras o no. Yo por mi parte te aviso que voy a volver a trabajar y voy a contratar una enfermera para que te ayude. Pues nada más estás tirando tu tiempo y tu dinero. Bueno, pues es mi tiempo, es mi dinero, ¿no? Y eso pues ya veremos. Señora, una enfermera la busca en la puerta. Ah, qué bueno, qué bueno. Dile por favor que pase, enseguida voy. Claro que sí, señora. Yo no quiero ninguna enfermera, ya te dije. Mientras sigas viviendo en esta casa y yo pague los gastos, tú dependes de mí. Vas a hacer lo que yo diga. Así que más te vale que pongas buena cara, que seas amable con la enfermera y que te levantes de esta maldita cama. Señorita, ya está aquí la señora Leticia. Gracias. Qué bueno que viniste tan rápido. Sí, en cuanto le colgué me vine de inmediato. Es que no quería que alguien más llegara antes que yo. Muy bien, siéntate por favor. Gracias. No sé por dónde empezar. ¿Tienes experiencia con paralíticos? De hecho sí, mi primer cliente fue paralítico. Ah, bueno. Es que mi hijo perdió la movilidad en ambas piernas provocado por un accidente de motocicleta. Lo siento mucho. Pues la cosa es que Felipe no quiere hacer la rehabilitación, no se quiere tomar las medicinas, aunque le han dicho que tiene muchísimas posibilidades de volver a caminar. ¿Está deprimido o algo así? Sí. Yo no he podido hacer que recupere el gusto por la vida.
La psicóloga ya nos recomendó que busquemos ayuda porque Felipe y yo peleamos mucho. A mí me desespera muchísimo su actitud. No se preocupe, señora. Ya verá que yo haré mi mejor esfuerzo. Gracias. Lo importante sería que lo convencieras de que haga la rehabilitación, que se tome las medicinas. Mira, todo está escrito en un cuaderno que Guzmenia te puede enseñar dónde está, te puede enseñar dónde está todo. Yo, perdóname, había pensado en 200 pesos la hora, si te parece bien. Sí, 200 pesos me parece perfecto. Magnífico. Antes de que se me olvide, trajiste cartas de recomendación, ¿verdad? No, la verdad no las traje. Es que como me vine rapidísimo, pues se me olvidaron, pero yo mañana sin falta se las traigo. Bueno, pues mañana vemos. Lo importante sería que hoy, por lo menos, lo convenzas de que salga de la cama. ¿Sí? Eso trataré. Guzmenia. Por favor, le indicas a la señorita dónde están las recomendaciones del doctor, las recetas, las medicinas, todo. Y tú, no sé, si necesitas tomarte un café, comer, pues Guzmenia te va a asesorar, te va a ayudar. Pues muchísimas gracias. No, de nada. Muchas gracias por venir. Yo me tengo que ir, pero estás en tu casa, ¿eh? Gracias. Con permiso. Buenas tardes. ¿Quién eres? ¿Quién te dejó pasar? Bueno, yo... Guzmenia y tu mamá. Ellas me dijeron que pasara. Vete de aquí. Aquí no eres bienvenida. Yo no quiero ni tu ayuda ni la de nadie. Por favor, sal. Lo siento, pero no me voy a ir. Yo vine a hacer un trabajo. Yo no voy a ser tu paciente. Ni el de nadie. Así que por favor, vete de aquí. ¿Qué no escuchas? ¡Lárgate! No me voy a ir. Yo vine a hacer un trabajo contigo y me voy a quedar. Propongo un trato. Yo le miento a mi mamá, le digo que me cuidaste toda la tarde y así tú cobras tu sueldo y todos felices, ¿cómo ves? Te toca tomar los analgésicos. ¿Qué, no me escuchaste? Es estar parapléjico. Tú no tienes idea de nada. Pues no. La verdad es que no he sufrido ningún accidente. Pero me han pasado otras cosas. Yo perdí a mi mamá. Tuve que ir a vivir con mi papá y con su esposa. Tú no sabes lo que es vivir en una casa donde nadie te quiere. Donde eres un estorbo. Algo de Caro. No, todo está bien. Si te llama, le dices, por favor, que la ando buscando. Gracias, hasta luego, bye. Pati tampoco sabe nada. Qué raro. Ay, tampoco te preocupes tanto. A lo mejor se fue al cine o algo y apagó el celular. Es lo más probable. Pues sí, pero... No. Hola. Caro, al fin llegas. ¿Dónde andabas, hija? ¿Por qué tenías apagado tu celular? No sé, pa, pues... Seguro lo apagué y... Me olvidé volverlo a prender. ¿Dónde está?